Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a la revista Frecuencia 12, emisión del viernes, última salida al aire en esta semana y ya les estoy invitando para que nos acompañen durante el tiempo habitual de nuestra revista, un programa que si se parece a alguien es a usted. Justamente hoy viernes tendremos la oportunidad de acercarnos al resumen de la gira de Ary Rodríguez y sus invitados como parte de las actividades dedicadas al 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y también a las elecciones del próximo 24 de febrero. En esta jornada tendremos detalles acerca de las actividades que promueve por estos días el Consejo de las Artes Escénicas en Granma, y atención, porque también conoceremos importantes informaciones que reserva la Dirección de Deportes en nuestro territorio. Hoy es 15 de febrero, Día del Trabajador de los Servicios Comunales, y desde la revista Frecuencia 12, nuestro primer mensaje de felicitación precisamente a los trabajadores de servicios comunales en Granma. Así, de esta manera estamos iniciando la revista Frecuencia 12, que si se parece a alguien, es a usted. Y en esta jornada del viernes en la revista Frecuencia 12, como es habitual, me acompaña Yoli Pereira. Buenas tardes. Buenas tardes para ti, Yonel, también para ustedes, amigos televidentes. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Una jornada de viernes que comenzó con el homenaje de los granmenses a los trabajadores de servicios comunales y además una jornada que ha traído el comentario de la lluvia del 14 de febrero. Oiga, ¿le dejó salir de la casa? No, para nada. No, lo imaginé. Muchas personas que ultimaron detalles, que estaban preparando esas lindas iniciativas, ya fueran el horario del almuerzo o la comida, en fin, pero se quedaron en familia, compartiendo. Claro. Si el amor está presente, no hay ningún tipo de Además, problema. Es lo que conversábamos antes de comenzar el programa, Yoli, es que le hacía falta la lluvia a nuestro territorio. Granma es una provincia eminentemente agropecuaria, llevábamos mucho tiempo sin la presencia de la lluvia y hasta donde hemos tenido la oportunidad de conocer, llovió en casi toda la provincia de Granma y esto se recibe con muchísima alegría. Y que llegue el 14 de febrero, que es el Día del Amor y la Amistad, pues mucho mejor. La lluvia es vida, es naturaleza. Y para que haya amor tiene que haber vida y tiene que ser natural. Exactamente. Aunque algunas personas me decían ayer, ay, ¿por qué no deja, por qué no, la lluvia no se quedó para mañana? No, que va. Pero bueno, con la madre natura, bueno, hay que ponerse a tono con la naturaleza, ¿verdad? Claro. Llovió ayer. A disfrutar de la lluvia y también de las diferentes opciones para el 14 de febrero. Pero muchas personas fueron a restaurantes. Sí, como lo no. Tengo entendido así. Sí. Y también, mire, fructificó esa idea. ¿Usted estuvo en la UPEP? ¿No tuvo la oportunidad? En la sede de la Unión de Periodistas, sí, no estuve. Porque allí, para todos los trabajadores de la prensa, pues, se preparó una opción diferente. Qué bueno. Llena bueno. De amor y de entusiasmo. Y sé que todo salió muy, pero muy bien. Llega entonces desde aquí el saludo y el reconocimiento también para todas las entidades, empresas y organismos que se encargaron de garantizar todas las cuestiones logísticas para el 14 de febrero en nuestra provincia de Granma. Incluso ayer estaba prevista la inauguración del complejo El Copelia Las Torres, pero no fue posible precisamente por la lluvia. Bueno, yo estoy lista con secciones habituales del programa, adelantos de nuestra programación, también las informaciones que nos envían desde las terminales de ómnibus y ferrocarril en esta ciudad de Bayamo y la sección de objetos extraviados. Adelante, Yunel. Como no, Yoli, estaremos contigo en instantes para conocer las informaciones que llegan desde las terminales de ómnibus y ferrocarriles en nuestra provincia. Si va a viajar, preste atención. Voy de inmediato con la información de la terminal de ferrocarril. Desde allí nos dice Adaelis Blanco que el tren que hace el recorrido Bayamo-Grito de Yara tiene su salida para las 4:20 de la tarde. Bayamo-Guamo está anulado en esta ocasión. Bayamo-Manzanillo también está anulado. Bayamo-Guantánamo está anulado. Camagüey-Bayamo también está anulado en esta oportunidad. La lista de espera tiene su salida para... Tiene su salida para el número 872 de la primera vuelta. Lo reitero, tiene su salida para el número 872 de la primera vuelta. Desde la terminal de ómnibus número 1 nos informa María Victoria Suárez que el ómnibus de Mabay tiene su salida para las 2:30 y repite a las 5 de la tarde. Para las Tamaras a las 2:40 y a las 5:30 pasado meridiano. Para las Mangas a la 1 y a las 4:30. Tres Macío tiene su salida para las 4, Cuatro Vientos a las 3 de la tarde.
la tarde, Caobal a la 1 y 30, Río Cauto a las 2 y 30, a las 4 y a las 5, pasado meridiano, Cauto Cristo a la 1, 1 y 50, 4 y 20, 6 de la tarde y 6 y 40. Guisa tiene su salida para la 1, 3 de la tarde, 4 y 20 y 7 y 10. Salen camiones para Grito de Yara a las 12 y 15 y además para Holguín, Las Tunas, Jiguaní y Río Cauto. Desde la terminal de ómnibus número 2 nos informa Lubia Mariño que el ómnibus de Manzanillo tiene su salida para las 3 y 30, 5 y 10 y 7 y 30. Pilón a las 4 y 30, San Pablo de Yao a las 4 y 40 de la tarde. Yara a las 6 y 30, Buey Arriba a las 2 y 40 y a las 6 y 30 de la tarde. Para el Dátil a la 1 y 30 y a las 5, pasado meridiano. William Soler a las 2 y 30 y a las 5 de la tarde. Masovia Bueycito a las 3 y 40 y a las 6. Universidad de Granma tiene su salida para las 3, Campechuela a las 6 de la tarde, Maguaro a las 3 y 30 y salen camiones para Santiago de Cuba, Contramaestre, Manzanillo, Buey Arriba, Mazó, Vía Bueycito y La Habana. Feliz viaje, le desea el colectivo realizador de esta revista Frecuencia 12, que sigue ya con Yonel y sus invitados. Somos Cuba y estamos dispuestos a seguir luchando hasta la victoria. Esos principios los estamos defendiendo. El honor de nuestra patria, el honor de nuestro pueblo, el honor de nuestras generaciones, el honor de los revolucionarios, y somos bastante revolucionarios, somos mucho más revolucionarios que contrarrevolucionarios en este país. 24 de febrero, en toda Cuba, referendo constitucional. Efectivamente, este 24 de febrero, referendo constitucional, y estamos llamados todos a las urnas. Y desde la cultura se desarrollan diferentes acciones precisamente dedicadas al apoyo a la reforma constitucional. Una de ellas fue precisamente el concierto de Ary Rodríguez y sus invitados denominado Maquia de Amor, dedicado al 14 de febrero y al día 24. Hoy con nosotros Ary Rodríguez en compañía de algunas de las personas que le acompañaron en estos conciertos, que fueron un total de 13 por toda la provincia. Ary, bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por invitarnos. Ary Rodríguez, Mayenna y el mago Rey también formó parte del elenco que acompañó a Ary en esta gira, el cantante Crámelo, que bueno, no pudo estar con nosotros acá porque tiene compromisos de trabajo fuera de la provincia de Granma. ¿Cómo surge la idea de Maquia de Amor, Ary? Bueno, el año pasado pudimos tener un espectáculo llamado así, Maquia de Amor, en el cine. Fue único y el resultado fue muy bueno. Debido a eso, la empresa del cine, el Centro Provincial del Cine, tuvo la iniciativa de este año generalizarlo en la provincia de Granma, y es por eso que llegamos a todas las localidades menos a Pilón, porque aún su cine no está restablecido. Entonces realmente fueron 13 días, desde el día primero hasta el 13, días muy felices para nosotros, porque el público se esmeró en darnos sus halagos, en recibirnos con ese cariño que se recibe a los artistas, aunque somos de aquí de Granma, y llenaron los cines, que eso nos dio mucha, mucha alegría. No solamente se hizo este espectáculo pensando en el amor y la amistad, que fuera para las parejas, sino también que, como sabemos que muchas parejas tienen hijos y no pueden quedarse en casa, pues que pudieron participar todos los niños también que quisieran. La y familia. Así fue. La familia en general participó, fue inclusivo, tratamos que la propuesta fuera bien atractiva. Es por eso que con este pequeño elenco, incluyendo a Crámelo y a usted, que participó con nosotros, que se desdobló allí, igual que todos nosotros que hicimos allí gala de casi todas las cosas que podemos hacer. Claro. Tú funcionabas como locutor, animador en algunos casos, Mayenna como asistente del mago, en algunos momentos coreográficos también la pudimos disfrutar. El mago hizo magia, pero también hizo su parte de humor. Claro. Y entre nosotros los músicos, que la música fue el eje central del espectáculo, fue imbricando las otras manifestaciones, haciendo la propuesta lo más rica posible para que todos se divirtieran y que el público la pasara bien, se llevara un buen recuerdo. Para mí
Fue maravilloso. Maravilloso. Mayenna, el público, ya lo decía Ari, en las 13 presentaciones, bueno, estamos mirando algunas imágenes de las actuaciones en los diferentes cines de la provincia. Llamó la atención precisamente eso, que en cada uno de los cines estaba lleno. El público sí, estaba esperando. Tuvimos muy buena acogida por el público. El espectáculo gustó muchísimo. Y disfrutaron muchísimo de todo lo que presentamos. Pero además, ¿cómo también desde una propuesta del amor vincularlo al 24 de febrero, verdad? Así mismo. Porque no podía estar ajeno. El que ama, ama también a su tierra, a su gente, a su patria. Y allí lo patentizamos entre todos y brindamos con copas y todo. A favor del amor y de la patria. Algunas imágenes del público, de lo que estuvo sucediendo con Magia de Amor. Aquí tienen a Crámelo, joven intérprete de esta ciudad de Bayamo. Y bueno, aparecen imágenes de los diferentes municipios. El público haciendo la cola para entrar a la actuación. Rey, trabajar cuando llegas al escenario y hay un público tan diverso como el que hubo durante la gira, que había niños que estaban esperando al mago, pero habían adultos que estaban esperando a Ari y a Crámelo también. ¿Cómo fue esta experiencia viajando por cada uno de los municipios de la provincia? Fenomenal, Junior. Fue algo muy lindo para nosotros. Y como decía, en esa provincia, por esos municipios que hemos ido otras veces con otros espectáculos infantiles, poder llevar esta vez un espectáculo para los adultos. Y que, como decías, bueno, pues entraban en muchos lugares, entraban muchos niños que también querían disfrutar de este espectáculo. Y bueno, con la parte que me toca, que es la magia, que a los niños siempre les encanta tanto, pues verlos disfrutar, tanto a los niños como a los adultos, todos en familia, fue algo muy bueno. Y por supuesto también una experiencia, aquí lo tienen, bueno, Crámelo cantándole a una niña. Esto fue en Niquero, esa imagen fue en Niquero, donde estaba Crámelo cantándole a una pequeñita allí en el cine de Niquero. Ari. Yo quisiera aprovechar este espacio para agradecer primeramente a la televisión porque nos dio cobertura y así las personas pudieron enterarse del evento. Muchas gracias. También esto fue posible, esta magia de amor fue posible. En cada localidad muchas personas brindaron el sofá de su casa, otras brindaron unas plantas, otras nos regalaron un búcaro allí para ese momento y realmente el cine, la acogida que tuvimos en cada localidad, la dirección de cada cine que se preocupó en ayudarnos para poder embellecer la sala, que no fuera un cine, que fuera una sala, una cosa mística así. Más familiar. Porque realmente la magia no existe. Discúlpeme el mago. Lo que existe es el amor. El amor. Y el amor es el que hace la magia. Y así fue como realmente sí, funcionamos. Y fundamental, algo muy positivo para nosotros fue la familia que hicimos sí. entre nosotros sí. en esos viajes, en esas tantas horas de viaje uh-huh. y de espectáculos encima del escenario. Hicimos una buena familia, una buena amistad. Es decir, también surgió ese amor entre claro. nosotros definido este espectáculo. Eso lo estaba dejando para el final porque la última actuación fue el 13 aquí en Bayamo y cuando se acabó el espectáculo todos nos despedimos como que nos estábamos desprendiendo de algo y le íbamos a echar menos, vernos todos los días y emprender la guagua. Y creo que es un momento importante para agradecer, Ari, a la Dirección Provincial del Cine en la provincia, a la Dirección de Cultura en el territorio, a la empresa comercializadora de la música y los espectáculos, a la Dirección de Transporte en Granma, a Papucho, chofer, que fue el que más tiempo estuvo acompañándonos durante la gira. También, por supuesto, a los compañeros de la empresa de bebidas y licores, la Enver, en la provincia de Granma, a Palmares, en fin, a toda una serie de instituciones. Y no puede faltar la dirección del Comité Provincial del Partido en Granma y la Asamblea Provincial del Poder Popular y el Consejo de la Administración, que apoyaron en todo momento la gira. Y algunas personas que también nos brindaron las luces estas de colores, claro. como son Yolanda, Yaneli. Hay un amigo tuyo que está Paola, que está recuperándose ahora y está viendo el programa. Eso es lo principal, que por eso estoy interrumpiendo, porque Fernando Rebé, que claro. siempre está con nosotros en todas estas historias, en esta ocasión está convaleciente de una operación en casa. Le mandamos muchos besos, saludos y gracias por mandarnos un colega para que nos recogieran imágenes. Todo lo que estaba toda pasando. La propuesta. Gracias, Ari, gracias, Mayenna. Un saludo para Javier, el esposo de Mayenna.
Yenna también, para Ana, la esposa del mago, del rey, y también para Lauren, su pequeñita. Y algo que no podía faltar, y es que en cada uno de los municipios nunca faltaron 3, 4, 5, 6 personas que llegaban a nosotros y nos decían: gracias por venir a traernos este espectáculo aquí al cine. Ojalá que se repitan acciones como estas con Ari y con el resto de los artistas de primerísimo nivel que tenemos en nuestra provincia de Granma. Gracias, Ari. Gracias. A Mayenna y al Mago Rey, también a Ebene, que está del lado de allá de las cámaras. Seguimos en la revista Frecuencia 12 en esta emisión del viernes. Adelantos de nuestra programación: cuando finalice Frecuencia 12, específicamente a las 12:46, estaremos presentando La Otra Historia de Golfovisión con el tema La Necrópolis de Manzanillo. A las 5 de la tarde, Memorias con las principales efemérides. Sigue nuestra programación a las 5:04 con Criterios Compartidos, hablando del tema El Amor. Y si acabó el amor, por favor no se lo pierda. A las 5:18, Zona Musical con los mejores videos clips. A las 6:15, Noticiero en Directo con las principales informaciones de la geografía granmense. Así está concebida nuestra programación para hoy. Como siempre le digo, véala y disfrútela. Quiero agradecer el mensaje que hizo llegar al equipo de producción de la revista Frecuencia 12 a nuestro estudio. Lola, Pachucho y Humberto en Manzanillo, en la calle Mazó, están viendo el programa a esta hora y felicitan al colectivo de realización de la revista Frecuencia 12 por la compañía y por el 14 de febrero. Así que gracias a Lola, Humberto y a Pachucho por estar viéndonos a esta hora del mediodía. Ya recibo a un viejo amigo de nuestro programa. Bienvenido, el licenciado Antonio Montero Averoff. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo sin venir acá a la revista Frecuencia 12? Hace algo más de 3 años. Sí. Bueno, Averoff es el miembro de honor y jefe de la sección terapéutica de la Federación Mundial del Takeda Ryu. Y fue la persona que ayudó a ir creando espacios para la práctica de ejercicio físico de manera terapéutico en la provincia de Granma. Hoy es director fundador del proyecto de integración cuerpo, entorno y mente. El orden de los factores no altera el producto. No altera. Bueno, Averoff, ¿cuál es la propuesta que trae ahora que va a estar radicando aquí en la provincia de Granma? Bueno, a partir de todo este tiempo de ausencia, hace rato me estaban invitando los compañeros acá, los conocedores del proyecto Takeda Ryu, del dojo terapéutico, y finalmente, bueno, ya no había más tiempo que perder y mañana en la sala del joven creador, en el paseo, 9:30 a.m. será esta reaparición después de 3 años, donde tenemos un tema central, que es la ley de la atracción. ¿Pueden nuestros pensamientos crear nuestra realidad? Sabes que en el campo de la bioenergía hemos venido trabajando estos años, fundamentalmente el equilibrio mente, cuerpo, entorno. Cómo nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, no solamente determinaban cómo funcionaba o funciona nuestro cuerpo y la capacidad que tiene de enfermarse y de curarse con la mente, sino también nuestra mente puede crear nuestra propia realidad. Nuestra propia realidad a partir de los diferentes paradigmas que hoy el hombre se mueve, que tienen que ver con la riqueza, que tienen que ver con la pobreza, ¿entiendes? Y entonces, enmarcado en este término, y a raíz también del debate que a nivel nacional con Pasaje a los Conocidos sucedió hace unos días, me llamaban muchas personas, incluso de acá y otras partes del país, que dónde estaba yo, qué estaba haciendo. Y dije, bueno, vamos a retomar, vamos a dar un espacio para conocer nuestro próximo trabajo acá en la provincia. Y no hay nada mejor que entonces partir de algo que ha servido de base en el dojo terapéutico, en la integración, en el trabajo mente-cuerpo-entorno, que es precisamente la ley de la atracción, sí, de la que el tiempo nos ha hecho un especialista. Efectivamente, Averoff, esta conferencia va a tener lugar mañana a las 9 de la mañana en la Casa del Joven Creador, en el Paseo de la Calle General García. En la provincia y en la ciudad de Bayamo hay una serie de instructores y personas que están vinculadas al Takeda Ryu, que fueron formadas precisamente por usted y por el resto del equipo que fue insertando esta modalidad aquí en el territorio. Pero además de los instructores,
puede ir cualquier otra persona. Todos interesados, incluso estamos haciendo una invitación especial a profesionales en el campo de la psicología. Venimos trabajando también talleres en el occidente del país que tienen que ver con la bioneuroemoción, cómo nuestras emociones también tienen que jugar mucho con todo esto. Y aquí hay amigos nuestros, miembros del proyecto también, que son psicólogos, que les interesa el tema y posiblemente acordemos en el encuentro de mañana abrir una peña acá para tratar temas novedosos y de última generación, pudiéramos hablar, que tienen que ver con el tema de la bioneuroemoción, cómo nuestras emociones también tienen que ver mucho en todo esto que estamos planteando. Eso le quería preguntar, o sea, mañana es una conferencia, un intercambio que va a tener en la Casa del Joven Creador, pero ¿existe la posibilidad de un espacio fijo en la ciudad? Sí, mañana, después que termine la conferencia, a partir de, de las problemáticas y de las cosas que se planteen, bueno, quedará entre todos organizados, especie una peña, nos pondremos de acuerdo con qué sistematicidad todos los meses yo estaré brindando este servicio aquí en Bayamo. Ahora, las personas que estén interesadas y que deseen formar parte de todo este proyecto, ¿a dónde deben dirigirse? ¿Qué deben hacer? ¿A qué número de teléfono llamar? Bueno, en estos momentos los números nuestros del móvil 5290-0499. 5290-0499. El número de donde resido aquí en Bayamo, que es 23425819. Resido aquí en Bayamo, por familia, tengo mi familia acá. Y entonces, y a partir de ahí, bueno, también tenemos toda la estructura creada en el estudio terapéutico, Orlando, sí, que es el coordinador del proyecto acá, los instructores que están acá, la gente que nos conoce. Y en la Casa del Joven Creador también se va a crear un mecanismo ahí, me han prometido los compañeros que están organizando, de que puede servir también de referencia para los que necesiten orientarse dónde estaríamos posteriormente. Y ustedes que siempre me han invitado, lo sabrán. Claro que sí, vamos a estar dándole continuidad, como siempre lo hemos hecho, a todas estas actividades que se desarrollan en nuestro territorio. Gracias, Antonio, por haber estado con nosotros aquí en la revista en la emisión de este viernes, jornada en la que vamos a hacer un alto, vamos a disfrutar de la pausa musical a esta hora del mediodía y después tenemos más. Bueno, entre las actividades que estaban previstas para ayer en la noche estaba el concierto Sí por Cuba de José Alberto el Ruiseñor y la presentación del proyecto BMN en la calle 25 del reparto del Valle en esta ciudad de Bayamo. Por supuesto, por la lluvia no pudieron presentarse, pero hoy a las 2 de la tarde está saliendo para la calle 25 del Valle toda la tecnología del proyecto BMN y esta noche se presenta José Alberto el Ruiseñor en concierto en la calle 25 del reparto del Valle como parte de las presentaciones y el concierto Sí por Cuba, apoyando las elecciones del próximo 24 de febrero. Reitero, calle 25 del Valle, hoy proyecto BMN y concierto Sí por Cuba de José Alberto el Ruiseñor. Buenas tardes para nuestra siguiente invitada, por supuesto, forma parte de la familia habitual de nuestra revista Frecuencia 12 cada viernes para actualizarnos de las actividades que organiza la Dirección de Deportes aquí en Bayamo, María Elena Cisnero. Buenas tardes, María Elena. Buenas tardes a todos. Bueno, mire, mañana sábado estará la organización de la pesca deportiva efectuando el pleno provincial en la Academia de Deportes Náuticos Vicente Quesada. En este mismo centro va a desarrollarse la competencia provincial del polo acuático categoría 11 y 12 años. Tú sabes que a propósito del polo acuático, María Elena, Granma con resultados importantes en este deporte en los Juegos Escolares Nacionales, pero también con el aporte que hace la provincia a atletas a los equipos nacionales. Ya tenemos representantes de esta provincia de Granma en el equipo Cuba, incluso medallistas en los Juegos Centroamericanos del pasado año. ¿Cómo no? También se va a estar desarrollando en el Vicente Quesada el zonal provincial para la zona del Cauto de la Gimnasia Musical Aerobia para la enseñanza primaria. Tenemos el evento municipal de la Mujer Creadora, va a ser en la Casa Museo Carlos Manuel de Céspedes. El taller Mujer y Deporte para las Glorias Deportivas, acá en el Estadio Mártires de Barbados, en el Salón de Reuniones. Y mañana va a ser especial, porque mañana tenemos el maratón, ya antes les habíamos mencionado, maratón 23 de febrero, en saludo al 58 aniversario de la creación del INDER y el apoyo del Sí por Cuba, que le damos toda la familia deportiva de nuestra provincia. Ahora, ¿este maratón tiene punto de salida dónde, María Elena? Sí, cómo no. Va a ser en la Plaza Joven, antigua pista de patinaje. Sí. Va por toda la avenida Francisco
Felino Figueredo. Felino Figueredo, por la Francisco País primero, Fran País primero, Fran País, disculpen, sí. Y luego por la Felino Figueredo hasta la Plaza de la Patria. Ese va a ser el maratón mañana sábado. Mañana sábado. ¿A qué hora salía? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana. El domingo se va a estar desarrollando en la Escuela de Ciencias Médicas el canino provincial. El evento provincial de la técnica canina. Qué bien, gracias María Elena por estas propuestas que llegan desde el deporte a nuestra revista Frecuencia 12. Pero hay propuestas culturales que llegan después de la pausa. Ya tenemos con nosotros a Raidel Pacheco, comunicador del Consejo de las Artes Escénicas en nuestra provincia. Buenas tardes, Raidel. Buenas tardes para ti, buenas tardes para los amigos televidentes. Previo a la jornada de este viernes hemos tenido la oportunidad de conocer detalles de algunas de las actuaciones que van a tener lugar en la ciudad de Bayamo durante este fin de semana, donde está la presencia del conjunto folclórico de Ciego de Ávila, que están cumpliendo 15 años en este 2019, y también una propuesta interesante que llega desde el colectivo teatral Granma. Así mismo es. Primeramente, enviarles desde aquí, desde la revista Frecuencia 12, una felicitación al colectivo teatral Granma, pues ayer estuvieron de cumpleaños. Qué bueno. Nada más y nada menos que 42 años de teatro profesional en Granma, gracias al colectivo teatral Granma. Qué bueno, ahí está el empeño de Raida Alfonso, así de Norberto mismo. Reyes, de René Reyes, que casualmente ayer estuvo aquí con nosotros en el programa. En fin, de los fundadores, Bartolo, así Nelson. Toda esa tropa, no quiero seguir mencionando nombres, y el que no mencione, por favor, discúlpenme. En el corazón está, sí, ¿verdad? René Reyes estuvo ayer por aquí, pero el miércoles estuvo de cumpleaños. Y el 23 de febrero cumple 55 años de vida artística. Oiga, qué bueno. Toda una institución de las artes escénicas. Y lo va a festejar en la travesía por la zona costera de la provincia. Se va a presentar la guerrilla de teatreros en varias comunidades del municipio de Nicaragua. Desde hoy. Ya hoy partieron para esas comunidades a brindar el arte escénico por allá. Claro. También, bueno, hoy estamos de plácemes porque se estrena una obra del colectivo teatral Granma. Se llama Trapos Sucios, dirigida por Norberto Reyes. Sí. Hoy a las 9 de la noche en la Sala Teatro 10 de Octubre de nuestra ciudad, mañana y el domingo también, 9 de la noche, el Teatro 10 de Octubre y el colectivo teatral Granma espera a usted, amigo, a que se llegue por allí justo a las 9 de la noche. También se estará presentando, como ya anunciabas, en el Teatro Bayamo, el conjunto folclórico de Ciego de Ávila, Uxupuán Irahuo, con la obra Buscando Tradiciones, hoy y mañana, 9 de la noche, domingo 5 de la tarde. También en el Teatro Manzanillo se está presentando, como parte de una gira nacional, el grupo Polichinela. Hoy con La Carpetica de Yarey, una obra para toda la familia, y mañana y el domingo se estará presentando con una versión de Caperucita Roja. Caramba, como se me enreda la Caperucita Roja. Exactamente, pero las funciones del sábado y domingo serán justo a las 10 de la mañana en el Teatro Manzanillo. Y por otra parte, el sábado se estará presentando El Mago Rey con su espacio habitual en la pérgola del Paseo Bayamés a las 5 de la tarde. Y este espacio se llama La Casa de los Títeres. La Casa de los Títeres, sí. Tú sabes que tenemos deuda con La Casa de los Títeres. Queremos invitarlo aquí al programa para conocer detalles de qué pasa en La Casa de los Títeres los sábados en el horario de la tarde en el Paseo de la Calle General García. Estarán por aquí el próximo viernes. El próximo viernes. Sí, sí, cómo no. Y también el Ballet Folclórico de Granma se estará presentando en su espacio fijo en la UNIAC, en la Noche del Folclore, el sábado, 8 de la noche. Perdón, mañana 8 de la noche. Gracias, Raidel, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Ya me voy despidiendo. Recuerde que esta noche concierto Sí por Cuba de José Alberto el Ruiseñor en la calle 25 del Valle. Mañana todas estas opciones que acaba de anunciar Raidel desde el Consejo de las Artes Escénicas. Sábado y domingo de por medio. Volveremos el lunes, 2 en punto, en una revista que, si se parece a alguien, es a usted.